Ahora sí, bienvenidos al castillo de Malbork. Bueno, pues nada, chavales, ya estoy en la estación de tren de Gdansk con dirección Malbork. Vale, ya tenemos aquí el billete de Gdansk a Malbork y ha costado unos 17 zlotys, que son unos 4 euros aproximadamente. ¡Nos vamos! Bueno, pues ya habéis visto aquí cómo es el tren y bueno, el viaje va a ser unos 30 minutos, o sea que va a ser muy rápido y bueno, vamos a ver qué tal va. Bueno, pues como ya sabéis, me encuentro en Malbork, ahora exactamente en su castillo, uno de los más importantes de Europa, incluso del mundo entero. Es un castillo que está construido todo en ladrillo y es el más grande del mundo construido en ladrillo. Es patrimonio de la humanidad, la UNESCO, tiene una gran importancia, tiene un estilo gótico o báltico, y data sobre el año 1200, construido por la Orden Teutónica. Bueno, aquí os dejo unas vistas espectaculares. Unas imágenes de cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Vale, ya hemos llegado a la entrada cuesta unos 47 zlotys, que son unos 12 euros más o menos, 11 euros así, depende del cambio, y la verdad es que vamos a ver, pero creo que me va a merecer muchísimo la pena. Vamos para adentro. Monta como un rodeo a lo que es la parte central del castillo, que vamos a seguir al sitio donde no sabía muy bien qué dirección coger, y ahí vamos a entrar ya a la zona del centro.
Bien, ahora vamos a ver qué se encuentra dentro del castillo, en el interior. Bueno, aquí nos encontramos en el patio interior y vamos a ver si puedo acceder a alguna de estas salas que tienen por aquí abajo. Bueno, he visto que sí que se puede bajar, pero primero vamos a subir a ver dónde nos llevan estas escaleras. Increíble las vistas. Bueno, voy a seguir subiendo, que parece que son bastantes escaleras, y ahora os digo lo que hay arriba. A la Edad Media. Es increíble la cantidad de cosas que por aquí. Ya me encuentro en el interior del castillo, pero en sus exteriores. Y ahora vamos a ver el exterior y la zona de los jardines y todo lo demás.
serio, es que es espectacular. Es increíble que el exterior es bonito, los jardines son bonitos, el interior es bonito, es espectacular. Mirad qué vista. Bueno, esta zona que rodea aquí las murallas, la verdad que está muy bien, como ya veis, para venir a correr, para ir en bicicleta, para hacer un poco de deporte. Y aunque bueno, no creo que vosotros tengáis tiempo para venir aquí a correr y a hacer deporte, la verdad es que para dar un paseo como estoy haciendo yo, es muy, 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 muy bonito. Bueno, pues chicos, allí exactamente tenéis la entrada al castillo, por ahí es por donde se viene de la estación de tren. En ese edificio que tenéis ahí es donde se cogen los billetes. Y luego por allí es la entrada. Bueno, pues reconozco que apetecería bien tomarse algo aquí después en los bares que hay alrededor al salir. No está muy animado, pero la verdad es que hace un día perfecto, está todo muy tranquilo y sí que puede ser recomendable tomar algo y descansar después de la visita, que sí que puede durar, pues si lo haces despacio con tranquilidad, 2 horas, 1 hora y media quizás, sí,